Sean bienvenidos mis estimados amigos Extreme Basers a un nuevo video. En esta ocasión vamos a poner en acción al subwoofer alienígena triangular de la marca Bazooka. Ya anteriormente les mostré detalles de este subwoofer, si aún no lo han visto aquí arribita se los dejo. Y pues como les menciono amigos, vamos a ver este peculiar subwoofer en acción. Para eso tengo este amplificador MTX que nos va a entregar una potencia, me parece que 400 watts RMS a 4 ohms. El subwoofer pues es de 200, por lo cual pues hay que tener bastante cuidadito porque pues no lo vayamos a chamuscar. Y pues para conectarlo aquí al voltaje de 120 volts tengo nuestra fuente de alimentación de 100 amperes del amigo Jonathan Chris. Y para los medios puse nuestra bocina portátil, amigos. Y pues sin más amigos, vamos a darle ahora sí con todo a este subwoofer triangular, que la verdad ya tengo muchas ganas de ver cómo es que se mueve. Así es que vamos a conectar la fuente de alimentación y vamos a darle con todo. Vamos a poner música de no copyright songs para no tener problema. Ahí está, ahí ya debe estar sonando. Ya, ahí ya está sonando, amigos. Como pueden observar, ahí se empieza a mover. Vamos a subirle. Por cierto, iba a conectar el AMM1, pero lamentablemente pues no encontré la batería. Así es que pues ya no lo pude poner para medir los watts que recibe este subwoofer, amigos. Pero bueno, lo importante es ver cómo es que se mueve. Vamos a subirle. Se ve bastante bien este pequeñín. Lo que me gusta, amigos, es que al momento de excursionar no hace ningún ruido molesto como tipo que cartoné o algo por el estilo. Ya en un cajón acústico debe sonar chulada. Vamos a seguir poniendo música.
percusión, amigos, como pueden apreciar. Hacia arriba. Como pueden observar, amigos, excursiona bastante bien. No nos ha decepcionado este subwoofer. Bien, amigos, ahora vamos a poner los tonos prohibidos. No lo intenten en casa. Esperemos que todo salga bien. El subwoofer pues está tranquilo, no se ha calentado, pero vamos a poner estos tonos. A ver, le voy a bajar el subsonic al amplificador para que pueda reproducir estos tonos, amigos. Lo tenemos moviéndose en cámara lenta. Seis hertz. Está, estos también están con todo. Miren qué bien se mueve este pequeñín. Este pequeñín con descendencia alienígena. Tenemos 9 hertz. Hoy 10 hertz, once hertz, de lujo. Ahí se mueve más locochón, 12 hertz. Ay. Le bajé, amigos, porque empezó a oler rarito. No se siente caliente porque, pues, como sabrán, con las frecuencias subsónicas, el detalle que tenemos es que el subwoofer se mueve muy lentamente y pues no se alcanza a enfriar la bobina eficientemente, por lo cual, por eso les digo que con mucho cuidadito. Todo bien, amigos, ya chequé la bobina, no hay de qué preocuparse, pero pues sí hay que tener mucho cuidado con estos tonos. Vamos a subirle un poquito a 17 Hz, la última excursión máxima. Ahí tenemos la excursión máxima de este pequeñín. Pero igual lo que me gusta, amigos, que no alcanzó a chocar la bobina con el fondo del imán. Y varios subwoofers, sin duda alguna, a esta frecuencia, pues se rinden. Pero miren qué bien se mueve. Y pues ahí lo tienen, amigos, el subwoofer alienígena, soportando las pruebas rudas de Extreme Bass. Miren qué bonito se mueve este subwoofer triangular. Excursión máxima.
Y pues bueno, mis estimados amigos Extreme Basers, pues qué les puedo decir de este pequeñín triangular. Ustedes lo acaban de ver, se mueve bastante bien para ser un subwoofer, pues ya con algo de tiempo, varios años encima, y se mueve de lujo, amigos. Y eso al aire libre. Lo que me gustó, que no choca la bobina con pues con el fondo del motor o imán del subwoofer. Tiene muy buena excursión. Con base a las pruebas que acabamos de realizar, amigos, podemos poner una entonación pues un poco baja, aunque no tanto, pero pues sí va a reproducir bien las frecuencias bajas en este subwoofer, amigos. Se mueve muy bien. A ver, veré más adelante si puedo conseguir otro subwoofer de estos con, en las mismas condiciones, para pues aprovechar y poner dos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y pues hasta ahorita, amigos, con la pequeña prueba que le realizamos, pues sí me gustó el desempeño de este pequeño subwoofer. Y pues háganme saber en los comentarios, amigos, ustedes qué opinan de este pequeñín. Y pues si les gustó este video, dejen su pulgar arriba y pronto le estaremos fabricando el cajón a este subwoofer. Así es que si lo quieren ver, dejen su pulgar arriba, suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones, que es un punto muy importante para que no se pierdan nuestros videos. Porque luego pasan mucho tiempo y me dicen, ¿por qué ya tiene mucho tiempo que no subes videos o cosas por el estilo? Bueno, algunas veces sí dejo de subir, ¿verdad? Pero no tanto tiempo, y pues se debe a eso, que no tienen activada la campanita de notificaciones. Y pues sin más, amigos, espero que les haya gustado esta prueba y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.